realidad, ¿no? Tenemos la línea integral, que como dice la palabra, está íntegra, tiene todo, tiene su cáscara, que podemos desviar y traer a un clasificador, acá. Esta máquina se enfoca la harina, pasa por tres tamices, sacando la 4-0, la 3-0, las cébolas y la cascarita barra, donde cada harina caerá a su cajón, ya para torta, palita. La manija que regula la máquina, subiendo y bajando la piedra, para poner fino grueso, y ahí está el control, ¿eh? Venite acá, haceme, aunque sea un pantallazo corto, de lo que es el motor, mirá. Ahí está. Lección para todos. En esta transmisión que está extendida arriba, lo tenía todavía aquí, que no había motor en cada máquina, como ahora. Llevamos con el dedo a apretar el botón verde, olvidarte, no existía. Un solo botón movía todo, en este caso llevaba dos izquierdas, aplastado. Lo genial de esto, todo anda con el agua. No hay gorditas de luz a fin de mes. Pero esta es la cámara. A toda la hora. Mira, hay que fíjate que le caiga la viga en la cabeza a Bruce. Ah, le va a caer la viga en la cabeza. A ver qué hizo Bruce. Acaba de desviar el agua y. Mira, acá contento que tiene. Y detiene la máquina. Un aplauso para Bruce. Aquí tiene su público. El sindicato. Ya somos libero, Bruce. El sindicato por todo el. Bueno, ahí quedó todo grabado. Te permite comparar lo que vieron, lo que había. Ahora viene la parte de historia. ¿Dudas? No, no. No. Esta pregunta es que... Taire. Bueno. Ustedes, los últimos cuatro que entraron, ¿saben el significado de Trevelin? No. Ah, ¿no estudiaron? No. A ver. A ver, chicos que estaban acá, ¿qué molino. Significa Trevelin? Molino. Ciudad de Molino. Ciudad de Molino. Pueblo del Molino. Pueblo del Molino. Ahí está. Ahora lo saben. El plano del Molino Trevelin, por el cual Trevelin es el pueblo del Molino. Fecha 1916, 1918 quedó terminado. ¿Cómo funcionaba? Con agua, con turbina, pero movía cuatro pisos con máquinas y molía 20.000 kilos al día. Fue el molino más grande y moderno Chubut. Anderson, Evas y compañía, los socios que fundan la compañía y el capital que aportan. En 1925, Evas se fue a Buenos Aires a buscar un molinero profesional y aparece con este muchacho de solo 19 años, Luis Weber, que trabaja 4 años de empleado en el mercado de harina interesante y termina armando en Esquel su molino propio, con 3 pisos, motor diésel, máquinas modernas, fábrica de fideos. Llegamos a 1930. ¿Qué pasó en el 30? Crisis. La crisis. Y sí, la famosa crisis. Seguro que salió a la Casa Rosada, como siempre. Che, ¿de dónde salió la crisis? El número uno, el país número uno del mundo. ¿Cuál? Estados Unidos. ¿Sabes? Sí. Sí, esa crisis siempre me produjo una gran emoción a mí. Piensen en este detalle. Por fin una crisis que no sea nuestra. ¿Ves? Pero algo más sucedió en Argentina. Pero ¿cómo vamos a ver sin crisis? No, la agarramos enseguida. Venga para acá. Algo más sucedió en Argentina. ¿Cómo es tu nombre? Orlando. Yo sé que Orlando lo sabe. Europa, sí, algo más, algo más. Algo más. No sé, un golpe de Estado. Viste que a veces una sola poquito. Uriburu derrotaba a Hipólito de Gómez. ¿Viste? Y sí, una ayudita así. Estaba hablando del mundo, por eso. Claro. Bueno, todo ese lío estaba lejos de acá. ¿Qué había acá? Un valle tranquilo, con su trigo, con su molino, con su gente, con su aislamiento. ¿Qué nos va a afectar? El ferrocarril. El tren que venía de Bahía Blanca al sur, tirando rieles, arrimando cargas, porque viene la salida de Bunge y Bor, Molino, Río de la Plata. A pesar de la distancia, que todos sabemos que frente es factor de encarecimiento. Sus salinas llegan más baratas que las locales. ¿Cómo es posible? La empresa persigue malas intenciones, eliminarlo. Dumping para eliminarlo. Weber vende desesperado marzo del 45. ¿Quién le compró? Sí, seguramente. Molino. Adivinaste. Compró Bunge. Y lo pone en marcha inmediatamente. Pero en marzo del 45 llega el tren Esquel. Una obra de 30 años terminada. La
llega la trochita y Bungeborg rechaza el trigo nacional. Dice que de acá, no sé, para sorpresa local, el tren empezó a traer trigo del norte para hacer molino en Kelch. Modificando las condiciones de este valle, Bungeborg controlaba molineros, productores. 2 años después mandan un gerente con orden de sacar la maquinaria, despachar la entrega a Buenos Aires, que quede como depósito. ¿Hasta cuándo estuvo el depósito vigente? Se van a sorprender, ¿eh? Justo hasta el fin del mandato de Menem. Nada es casualidad. ¿Murieron todos? ¿Quién financió la campaña política Menem? ¿Saben eso? No sé, habrá sido Bungeborg. ¿Sabés que sí? ¡Qué casualidad! Fue Bungeborg. Millones de dólares. ¿Qué nos costó esa campaña? Y que Bunge pueda tomar a 2 personas de la empresa y ponerlas del otro lado como ministro de Economía de Argentina. Los primeros 2 ministros de Menem. El primero se llamaba Roy, que al 5º día... Se murió. Y lo mandaron para el cielo, ¿eh? Fue un gerente, un contador de la empresa que lo reemplazó. Rapanelli. Néstor Rapanelli. ¿Quién era Néstor Rapanelli? En 1945, muchacho joven, que la empresa envió a Esquel hacerse cargo del Marino Weber que habían comprado. La mujer de Rapanelli trabajó en Esquel de maestra. Sorpréndanse. En febrero pasado se muere Carlos Saúl Menem. A la semana se murió Rapanelli. Se fueron juntos. Todavía está en estudio para ver si fueron para arriba o para abajo. Yo tengo mi teoría, que está sustentada en un hecho científico. Mirando un video de Menem, llegué a la conclusión de que ambos están en la estratosfera. Un dicho antiguo en Gales, emblemático, lo puse en la viga para que lo identifique como museo. Y dice en galés, ya lo significa esto, el queer en arriba, ¿qué dirá ahí arriba? Dice la verdad enfrentada al mundo, bajo la palabra verdad, Bunge. Que sea su caso. Pero la historia dice otra cosa. La gente me visita a cierto lugar del país, vieron que lo primero que investigo es esa parte. ¿De dónde son? No asocian el trigo a esta latitud, se enteran de que había molinos, y la pregunta aparece, che, ¿y el trigo? ¿De dónde lo sacaban? La respuesta, el mejor chisme del viaje. No es que yo me quiera meter en la vida privada de ustedes, pero somos chismosos más. Bueno, el mejor trigo lo tenemos acá en la zona de... ¿Cuál es tu zona? San José. No, ¿sí? La zona cercana de Bahía Blanco para el sur. Por algo será. ¿De dónde sacaban el trigo? Bueno, la mejor respuesta, el mejor chisme. Bienvenidos a la provincia del trigo. Esa espiga no la tiene el Judo de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos. Provincias que nos enseñan en la escuela que son trigueras, y no es casual. 3 veces el trigo del Chubut gana premios internacionales por su alta calidad. Primer caso, Francia, 1889, muestra universal de París, se inauguraba la Torre Eiffel. Qué lugar y momento, ¿no? Pero 4 años después ganamos la cotiza del mundo, ¿y eso dónde ocurre? Chicago. Medalla de oro al mejor trigo y cebada, que se vuelve a ganar en Chicago en 1918. Por lo visto el trigo no era malo, todo lo contrario, estaba ganando todas las medallas, y algo hacía que rinda 3 veces más que la pampa húmeda. En un momento me visita desde La Plata un señor que se presentó así: soy ingeniero agrónomo, especialista en trigo. ¿Se imaginan? Con la curiosidad que yo tengo no se me escapó de acá. Lo dejé para el final, le pregunté, ¿hay algo especial en el Chubut para el cual este trigo merecía premios? ¿Acá? Lo más importante, no suena poca cosa, ¿eh? ¿Qué será? Dijo, hablemos de verano, acá hay días largos, más horas de luz, más horas de sol, calor el día, dijo, muy importante, acá hay frío en la noche, amplitud térmica. Para mi sorpresa dice, el trigo es originario de zonas frías de la meseta asiática, de Irak, requiere de frío para tener calidad. Observa el mapa, dijo, vas a ver, no es casual, los países de buen trigo están en estas latitudes, al sur Australia y Nueva Zelanda, al norte Ucrania, Rusia, Canadá, Estados Unidos, muy claro. Le dije que si es por eso, 2 veces llevamos trigo a los Estados Unidos y le ganamos a los Yankees con mejor calidad, que estoy orgulloso, ¿eh?
por fin ganamos algo importante. En cuanto a la latitud, pareciera ser que es el bien del Chubut. Por suerte es un bien fijo, inamovible, intransferible. Y si no, lo hubiesen vendido, se lo hubiesen robado a nosotros. Seguro. Bueno, ¿qué había en la casa de los galeses? ¿Había computadoras? No. Vamos para otro. Por eso Bahía Blanca, que hoy con gente así de alta. Patagones. Revuelches. Revuelches. En la foto antigua junto, la tribu Inacasalte, K1891, ¿no? Gaimán 1946, los galeses realizando un acto que jamás hizo nadie. Un homenaje a los tehuelches por la ayuda recibida, que contradictoriamente se hizo el monumento a Colón. ¿Qué quiere beber? ¿Qué está? Devorado por un puma. Tres casos. Ojo, impresionante. ¿Lo habéis imaginado? Taza con bigotera para los bigotes grandes que se usan. Aparología, teléfono de época, cocina de niña con plancha, la máquina de cartas. Las primeras casas que eran cabañas rústicas. El órgano de la familia en 1895 y un busto de mi bisabuelo. La Daniela se cachugó en 1896. Maestro fue en Gaima, dirigió coros, compuso música, agricultor y se viene para acá con la familia en 1894. Fue alegría de vivir en un lugar lindo, criar vacas, sembrar trigo. ¿Saben qué hizo primero? Se armó un coro con los vecinos. La bandera de Gales con su dragón. Bueno, ¿y por qué vinieron los galeses a formar su colonia? ¿Saben eso? Venían buscando libertad. Inglaterra, como país vecino, los invadió, los llevó casi a la esclavitud, en la época de la revolución industrial, con el carbón. Los últimos príncipes de Gales fueron degollados, decapitados por los ingleses. ¿Sabía eso? No. Bueno, y en plena revolución industrial, los galeses estaban casi como esclavos en las minas. Y en los censos les cambiaban los apellidos, lo hacían tipo inglés, para que pierdan su identidad también. ¿Parecido a qué? Un piano. ¿Han escuchado la frase que dice nada es lo que parece? No. Sí. Tarjeta perforada, información procesada. Sistema binario. La pianola es un piano automático. Carrollo es un programa. Al pedir avanza, lo lee el sistema de aire. Sola pone en marcha el teclado, ejecuta con precisión las melodías. Una maravilla. La mala noticia es que pasó los 100 años, pierde aire, no anda el mecanismo. Un armonio que estaba se encontraron en el norte de Francia, los restos de una aldea celta. Cuando excavaron había una sorpresa. Habían tres. Claro, hace bronce esto no se degrada como hierro o metales. Estaban casi intactos. Hicieron réplicas. Cuando veo eso, no digo, wow, quiero el mío. Y conseguí bronce, me metí en mi taller, me hice un cambridge. Acá está. Lo había visto muchas veces cuando leía las historietas de Asterix. Tiene un sonido milenario, guerrero, bien batallador. La pregunta que les hago: ¿listo para la batalla? Sí. Y más o menos. Nada, no, Iván. ¿Ustedes? Podrían llegar a un grado 1. Sí, ¿sabes cuál es grado 1? Cuando uno discute con un vecino. Vecino, cuando manguere la vereda, me escucha un poco menos agua para mi patio. Ese es un grado 1. Todos tenemos un guerrero adentro. ¿Sabes cuando aparece? Cuando nos divorciamos, por ejemplo. O cuando alguien nos toca un hijo. Ahí también. Bueno, doy una segunda oportunidad, che. ¿Listo para la batalla? ¡Listo! Bueno.
de cuenta que estamos dentro de una película. Más o menos. En cualquier momento me van a clausurar este lugar. ¿Por qué? Van a decir que estoy formando guerrilleros acá. El futuro del museo. Y los últimos dos años, bueno, quedó abandonada la obra. Por todo el despelote este que hubo, me quedé sin plata también. No había cero ingreso acá. Se había levantado un ventarrón enorme de esos que echó árboles abajo, levantó chapas, echó abajo toda la estructura aquella, que ahora volví a enderezar para continuar la obra. ¿Como el tractor? Sí, van seis edificios bajo techo, de los cuales hay dos. Se va a armar todo como un pueblito bajo techo, toda una escenografía. Van a encontrar la herrería, el viejo almacén de Ramos Generales, hay cosechadoras, trilladoras, una máquina a vapor espectacular que la tuve en marcha hace 10 días. Algunas máquinas y carros están con los personajes. Mi sugerencia, ustedes hagan lo que quieran, no hablen con esa gente. En cuanto a las fotografías, está prohibido. ¿A vapor algo? La herrería y todas máquinas antiguas, mira, Raúl tenía una como esa, que era del abuelo. Mira las cosas de los. Linda, mira. Mira la radio antigua. La verdad.